El día de hoy estamos haciendo una actividad junto a los voluntarios para poder desarrollar el proyecto del Mirador Cerro de la Virgen. La idea es generar un lugar importante para la comunidad y que se saque provecho en el fondo de la vista más linda que tiene San Antonio. Y estamos trabajando con mucha gente de la comunidad, con muchas juntas de vecinos, clubes de adulto mayor y particularmente con el EISA, que son parte de los chiquillos que vinieron a apoyarnos el día de hoy. Son voluntarios de la Escuela Industrial de San Antonio, quienes nos han estado ayudando también en la construcción de mobiliario, el cual vamos a instalar próximamente. Y además nos acompañan voluntarios de la Fundación para la Superación de la Pobreza, que viene de distintos países también y que han venido otras veces durante el año, pero hoy día ya se está concretando en sí el trabajo en terreno. Tenemos la característica de que la mayoría de nuestros voluntarios son de otras regiones y en el caso también particular tenemos voluntarios que son de otros países. Entonces buscamos que ellos se puedan desarrollar sus capacidades, puedan descubrir capacidades también que pensaron que no las tenían. Salir de su zona de confort, conocer el Valparaíso más allá de la comuna de Valparaíso y conocer estos territorios que están más alejados. Creo que esta experiencia me servirá más adelante para poder empatizar con las personas o quizás no solamente ver desde un punto de vista, sino que ver desde otros puntos de vista, ir comprendiendo así como las realidades que vive cada persona, porque al final uno puede hacer actividad y cosas así, pero nunca se queda solamente con eso. Las personas te comienzan a contar sus problemas y tú qué hay al final como pensando lo que en realidad les sucede, pues, lo que en realidad están pasando quizás. Y te das cuenta de las diferentes realidades que existen. Creo que es una de las mejores formas para capacitarte y crecer como persona, porque aprendes, o sea, tanto de las personas, o sea, te vas a lo más, como las personas que más bajos recursos tienen y es donde tú de verdad conoces cómo se encuentra el país y qué puedes hacer tú para ayudar a esa gente. Y no nomás a la gente, sino también al medio ambiente, al planeta, limpiando y cosas así. Y creo que no hay mejor forma de ayudar y aprender. Y una de las cosas que agradezco harto de estar participando en el voluntariado es eso de conocer la zona y conocer a las personas de la zona. Por ejemplo, yo llevo 8 años viviendo acá entre Valparaíso y Viña del Mar. Y nunca había salido a otro tipo de localidades como Santa María, Yayay, el mismo San Antonio. Y conocer la realidad de estas personas es bacán. Compartir con chiquillos que están estudiando en distintos liceos, o sea, creo que el mismo liceo en distintos niveles, que son de acá de la zona y hemos podido compartir con ellos, conversar con ellos, nos han contado un poco de su vida y entender también cómo es la vida acá de las personas que viven en San Antonio. No sé, vos podrías estar todo el día jugando play en la casa o con amigos en las plazas, cosas así, pero cada vez que hay alguna que me necesitan por algo, necesitan gente, yo me inscribo porque vale la pena, es por un propósito. Y eso es lo que me gusta, como estar ahí, ser parte de eso. Me gusta mucho la experiencia que se tiene, el trato con la otra gente, uno aprende a ser más amable. Y eso es bueno, o sea, tener un mejor tacto con la gente que uno conoce más que nada. El día de hoy se dio una aventura nueva, pues. Trabajar voluntariamente, sin ningún propósito, sin ningún, nada contra, hacia mí, solamente por mi ciudad, San Antonio. Para ellos es súper motivador también porque es como darle una mirada de cómo ellos también pueden servir estudiando después la educación superior. Y lo ha motivado bastante, o sea, fuimos también a hacer charlas al mismo colegio y vieron acá los chicos que venían desde el extranjero con sus profesiones y sin importar la profesión o carrera que estén estudiando, ellos vienen a servir igual. Y para ellos eso es súper motivador. Efectivamente que los voluntariados sean experiencias en donde una diversidad de actores, especialmente jóvenes de distintos lados, se puedan reunir, juntar y problematizar sobre, o sea, primero problematizar sobre la realidad
en la que vivimos de alguna u otra manera, y por otro lado generar acciones concretas que permitan hacerse cargo de esa realidad. Voluntarios como práctica, la oficina regional está abierta todos los días para ellos, que pueden ir a trabajar ahí, que pueden ir a solucionar dudas, que les podemos ayudar en proyectos, les podemos ayudar en temas un poco más académicos, y eso creo que también ha servido mucho para este vínculo que tenemos que tener. Nosotros siempre hablamos que tenemos que tener un vínculo con la comunidad, y yo creo que desde el área de jóvenes también tenemos que tener un vínculo con nuestros